fácil. Esta vez, esta palabra, que estaba contando, era muy larga, lo siento. Se apagó su celular, lo siento, chicos. Entonces voy a poner. Había una vez, cuando murió David, su hijo Salomón, era un rey y quería ser un rey muy inteligente y oró a Jesús para darle sabiduría, para tener la victoria. Entonces había dos mujeres que querían un bebé por una. Entonces le dijo a las mujeres, Salomón a las mujeres, partiremos el bebé por dos partes. ¡Ay, no! Una para una mujer y una para otra mujer. ¡Ay, no! ¡Pobrecito bebé! El bebé se dio cuenta, era muy precioso, era tierno, de verdad. Pero no querían compartir esta mujer. Entonces le dijo la mujer que le dé a la otra mujer para que sea su mamá, a la mamá verdadera. Entonces Salomón hizo caso. Muy bien. Entonces le dijo, y se dio cuenta que la verdadera mamá era ella. Era ella la que estaba llorando por el bebé. Entonces le dijo que le diera otra a la mamá porque era la verdadera. Entonces la otra era una mentirosa porque la otra mentía. Entonces Salomón agarró ese bebé y le dio a la otra mamá. Entonces ustedes deben orar a Jesús para tener un hermanito. Y tienen que orar para ser inteligente. Vamos a orar. Señor Jesús. Entra en nuestro corazón. Limpia nuestro corazón. Danos sabiduría. Que seamos inteligentes. Y no mentirosos. Amén. Chao, chicos. Espero que les guste la historia de hoy. Chao. Los amo mucho. Le mando saludos a la señora Romy, a la señora Mica y a la señora Diana. Because